La ley es clara, taxativa y categórica. Izar la bandera es obligatorio los días 21 de mayo, 18 y 19 de septiembre. A nivel nacional, en edificios públicos, pero también en casas particulares. No hacerlo conlleva una multa. Izarla y tener la bandera sucia, rota o en mal estado también. Pero como sabemos, poco se cumple la norma. Trabajamos hasta el último día con mercadería. Y viene gente de todos los lados. Esta vale 1.000 pesos. Todas valen 1.000 pesos, ya no hay nada, 500, pues compadre, un pan te vale 500, ¿sí o no? De esa de casa, traemos 200, la de casa, la de la grande, la de jardín, esa traemos una cajita que viene siendo 60. 8 lucas, es de 1.80 por 1.35. Y parece ser que los que más obedecen son los que juran por Dios y la patria. Porque es el símbolo patrio, es la forma de rendir homenaje a nuestra patria. A todos se les exige el uso del pabellón. ¿Cuál es la multa? La multa va entre 1 a 5 UTMs, entre 45 mil hasta 230 mil pesos aproximadamente. No, yo no me equivoco, po. Todos los años estoy aquí por mi rey. ¿Y qué pasa con todo el merchandising criollo? ¿Qué últimamente le instalan a los autos? ¿Hay alguno de ellos por ley prohibido? ¿O quiere ir a comprar los zapatos a 3 lucas el pal? Aquí estoy el rey yo. ¿Qué se ve bonito? Boy. ¿No tapa el espejo? No. Mientras no obstaculice la mirada, por ejemplo, si tú colocas la parte trasera de los vidrios, donde le pueda obstaculizar la mirada hacia atrás, o que tape, por ejemplo, algún espejo retrovisor, eso sí genera una infracción por cuanto no le permite hacer una conducción apropiada. No se pueden comercializar banderas que tengan impreso el escudo nacional, ya que solo se usa esa en el pabellón presidencial. Técnicamente solamente la utiliza a nivel de presidencia. Que técnicamente podríamos multar hasta el Palacio de la Moneda, que debe tener una bandera por cada región de Chile en la Plaza de la Constitución. Y aún siguen 14, cuando ya se han creado dos regiones más. Bueno, la de Ñuble, la perdonaremos porque es demasiado reciente. El 11 lo cambiaron por el 9, todos los años queda la grande. Están los encapuchados, están cerrados el cementerio general y el católico. No. En Valdivieso con Avenida Perú, Carrasco Lascano sigue lucrando con la patria, como nos dice. Me encantó comprar la banderita porque se me había echado a perder la otra. ¿Ve? Y además, chilena, pues. Y la verdad es que fracasamos, no encontramos a nadie que haya sido multado por no haber sacado su bandera. Carabineros tiene cosas mucho más importantes que fiscalizar. No se iza la bandera, no se engalanan las casas como hasta mediados del siglo XX, donde también era tradición pintar las fachadas para las fiestas patrias. Una costumbre que los alumnos de la Universidad Bernardo O'Higgins quisieron rescatar, llenando de color el barrio. Otra tradición perdida del alma dieciochera.